Aberdeen Angus versus Pardo Suizo. La cruda realidad que nadie te quiere contar. Cuando se trata de elegir entre el Aberdeen Angus y el Pardo Suizo, te enfrentas a una decisión que podría costarte más de lo que imaginas. No solo en términos económicos, sino en la calidad del ganado que manejas y en el futuro de tu operación. Si eliges mal, podrías estar condenando tu negocio a la mediocridad. Pero, ¿realmente sabes cuál es la mejor opción para ti? ¿Estás seguro de que no estás cometiendo un error monumental al preferir una raza sobre la otra? Fortaleza del Aberdeen Angus. A primera vista, el Aberdeen Angus parece la opción obvia para aquellos que buscan carne de alta calidad. Esta raza es reconocida mundialmente por su carne marmoleada, lo que la convierte en la favorita en mercados premium. Pero lo que muchos no saben es que el Aberdeen Angus no solo es un productor de carne exquisita, también es una raza increíblemente resistente y eficiente. Adaptabilidad y resistencia. El Aberdeen Angus es conocido por su capacidad para adaptarse a una amplia gama de climas, desde fríos inviernos hasta veranos abrasadores. Esta raza no sólo sobrevive en condiciones adversas, sino que prospera. Su resistencia natural a enfermedades, junto con su facilidad de parto, reduce significativamente los costos veterinarios y el estrés en los animales. Esto, a su vez, asegura una operación más eficiente y rentable. Eficiencia alimenticia. Otro aspecto positivo de la verdín angus es su impresionante eficiencia alimenticia. Estos bovinos convierten el alimento en carne de manera más eficiente que muchas otras razas, lo que significa que obtienes más producto final por menos inversión en alimentación. En un mundo donde los costos de los insumos están en constante aumento, esta es una ventaja que no se puede ignorar. La excelencia del pardo suizo. Por otro lado, el pardo suizo, aunque a menudo subestimado, es una raza que ofrece ventajas que muchos productores de carne de res pasan por alto. Este bovino, originario de Suiza, es un verdadero todoterreno en la industria ganadera. Producción dual, carne y leche. El pardo suizo es una de las pocas razas que ofrece una producción dual, lo que significa que es excelente tanto para la producción de carne como de leche. Esto lo convierte en una opción versátil para operaciones que buscan diversificarse o maximizar el uso de sus recursos. Su carne es magra y de alta calidad, y aunque no tiene el mismo nivel de marmoleo que el Aberdeen Angus, sigue siendo una opción preferida en muchos mercados. Robustez y longevidad. Una de las mayores ventajas del pardo suizo es su robustez y longevidad. Estos animales son conocidos por su longevidad productiva, lo que significa que pueden producir durante más años que muchas otras razas. Además, su estructura ósea fuerte y su musculatura bien desarrollada les permite soportar condiciones difíciles sin comprometer la producción. En términos de durabilidad y retorno de inversión, el pardo suizo es difícil de superar. Desafíos comparativos. Sin embargo, comparar directamente el Aberdeen Angus con el pardo suizo no es tan simple como elegir entre dos productos en una tienda. Cada raza tiene sus propias fortalezas y desafíos, y la decisión final debe basarse en las necesidades específicas de tu operación. Costos iniciales y mantenimiento. El Aberdeen Angus, por ejemplo, aunque es una raza altamente eficiente y productora de carne de alta calidad, puede requerir una inversión inicial más alta. Los animales de esta raza suelen ser más costosos de adquirir debido a su reputación y demanda en el mercado. Sin embargo, esta inversión puede ser justificada por los precios premium que la carne de Angus puede alcanzar en el mercado. Por otro lado, el pardo suizo, aunque es más accesible en términos de costos iniciales, puede requerir más tiempo para alcanzar el mismo nivel de rendimiento en términos de calidad de carne. Sin embargo, su capacidad de producir leche de alta calidad ofrece un flujo de ingresos adicional que puede equilibrar el costo a lo largo del tiempo. Requerimientos de manejo: En términos de manejo, el Aberdeen Angus es conocido por ser una raza dócil y fácil de manejar, lo que es una gran ventaja en operaciones donde el manejo del ganado puede ser un desafío. Su naturaleza calmada reduce el riesgo de lesiones tanto para los animales como para los trabajadores. El pardo suizo, aunque generalmente es una raza manejable, puede ser más exigente en términos de manejo debido a su tamaño y robustez. Sin embargo, su capacidad para adaptarse a una variedad de sistemas de producción, desde pastoreo hasta confinamiento, lo convierte en una opción flexible para diferentes tipos de operaciones. Factores genéticos y de reproducción. La genética juega un papel crucial en la decisión entre el Aberdeen Angus y el Pardo Suizo. El Angus es famoso por su gen dominante sin cuernos lo que elimina la necesidad de descornar, un proceso que puede ser estresante para los animales. Además, su facilidad de parto es un factor decisivo para muchos productores que buscan minimizar complicaciones durante el proceso de reproducción. El pardo suizo, aunque no comparte la misma característica genética sin cuernos de forma natural, es una raza que ha sido seleccionada por su facilidad de parto y su capacidad de recuperación. Además, la genética del pardo suizo ha sido ampliamente utilizada para mejorar otras razas, lo que subraya su valor en programas de cría. Impacto ambiental y sostenibilidad. En términos de sostenibilidad, ambas razas ofrecen beneficios únicos. El Aberdeen Angus, con su eficiencia alimenticia y menor impacto en recursos, es una opción favorable en operaciones que buscan reducir su huella ambiental. Su capacidad para adaptarse a pastos menos fértiles y convertir eficientemente el forraje en carne reduce la presión sobre los recursos naturales. El pardo suizo, por su parte, destaca en sistemas de producción sostenibles debido a su capacidad de producción dual. La leche y carne de alta calidad producidas por esta raza permiten una mayor utilización de los recursos, maximizando el rendimiento de cada animal. Además, su longevidad reduce la necesidad de reemplazo frecuente, lo que disminuye el impacto ambiental asociado con la cría de ganado. Consideraciones de mercado: El mercado es otro factor crucial en la elección entre el Aberdeen Angus y el pardo suizo. El Angus tiene una marca fuerte en el mercado global de carne de res, especialmente en mercados premium donde la calidad y el marmoleo son altamente valorados. Los productores que optan por el Angus pueden beneficiarse de precios más altos, pero también enfrentan una competencia feroz en un mercado saturado. El pardo suizo, aunque no tiene el mismo reconocimiento de marca en el mercado de carne de res, ofrece una ventaja competitiva en mercados donde la producción dual es valorada. Los productores pueden acceder a múltiples canales de ingresos, vendiendo tanto carne como leche, lo que puede ofrecer una mayor estabilidad económica a largo plazo. El veredicto: no hay una elección fácil. Entonces, ¿cuál es la mejor opción, Aberdeen Angus o Pardo Suizo? La verdad es que no hay una respuesta sencilla. Todo depende de las necesidades específicas de tu operación, tu mercado objetivo y tus recursos disponibles. Si tu enfoque principal es la producción de carne de alta calidad con acceso a mercados premium, el Aberdeen Angus podría ser la mejor opción. Su eficiencia alimenticia, adaptabilidad y la calidad de su carne lo convierten en un candidato ideal para operaciones centradas en carne de res. Por otro lado, si buscas una raza versátil que ofrezca producción dual y sea robusta y duradera, el pardo suizo podría ser la elección correcta. Su capacidad para producir tanto carne como leche, junto con su longevidad y robustez, lo convierte en una opción excelente para operaciones diversificadas. Conclusión: La decisión está en tus manos. Al final del día, la decisión entre Aberdeen Angus y Pardo Suizo es una que solo tú puedes tomar, basándote en una evaluación cuidadosa de tus necesidades y objetivos. Ambos tienen sus ventajas y desafíos, y ambos pueden ser increíblemente rentables si se manejan correctamente. Lo que verdaderamente debe guiar tu decisión es una evaluación informada y meticulosa, basada en hechos concretos y no en simples suposiciones o modas pasajeras. No permitas que la popularidad de una raza o las tendencias del mercado influyan ciegamente en tu elección. En lugar de eso, enfócate en lo que realmente es crucial para el éxito de tu operación ganadera, tus objetivos, recursos y condiciones particulares. Una vez que comprendas plenamente estos factores y te apoyes en información sólida, podrás tomar decisiones estratégicas que maximicen tus resultados. La clave para un futuro próspero en la ganadería reside en la combinación de conocimiento, análisis profundo y un enfoque orientado a largo plazo. Al priorizar estos elementos, estarás en una posición mucho más fuerte para elegir la raza que mejor se adapte a tus necesidades y te brinde los mayores beneficios, asegurando así la sostenibilidad y rentabilidad de tu negocio a largo plazo.